La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán señaló que el gobierno de Silvano Aureoles ha respondido con evasivas o con declaraciones falsas para confundir a la opinión pública a las denuncias de incumplimiento de diversas prestaciones laborales y administrativas, lo cual se hace evidente con las repetidas y generalizadas manifestaciones por parte de los trabajadores de todos los sectores que reclaman sus pagos y el respeto a sus conquistas laborales. Asimismo, indicaron que en este inicio de año el gobierno estatal ha dejado de pagar el aguinaldo a los empleados estatales. Persiste la deuda de bonos para los trabajadores de la educación. No reciben sus pagos los trabajadores y profesores de la Universidad Michoacana. Tampoco los del Sindicato de Trabajadores del Servicio del Poder Ejecutivo ni el personal de salud, así como de seguridad pública. Por ello, señalaron que continuarán con acciones para que se dé cumplimiento a los compromisos del gobierno patrón con los trabajadores del sistema estatal.